siempre me he preguntado: ¿cómo será la cuenta del creador de Stumble Guys? ¿Será una cuenta con todas las skins del juego, especiales, míticas, incluso exclusivas? ¡Nivel 70! ¡Con muchísimas coronas y muchísimos trofeos! ¡Hoy lo descubriremos! Ya que vamos a estar buscando la cuenta del creador de Stumble Guys, Vance SQ, fue la persona que fundó Stumble Guys y creó KitKat Games. ¡Y gracias a él tenemos este magnífico juego! ¡Pero antes, hoy más que nunca, deja tu épico like! Porque por primera vez veremos cómo es la cuenta del creador de Stumble Guys y de sus trabajadores. Y ponme por los comentarios tú, ¿qué nivel eres en tu cuenta de Stumble Guys? ¿20? ¿30? ¿70? ¡Eres un pro! Sin olvidarte de introducir mi código JohnBTC en tu tienda de Stumble Guys. ¡Ponlo! ¿Y qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y no es un vídeo normal, sino que es un vídeo muy especial. Por primera vez vamos a descubrir la cuenta del creador oficial, no de Scopelli, sino del creador de KitKat Games, que fue el que desarrolló, fundó y creó Stumble Guys, este juego tan maravilloso que salió hace varios años y llevamos jugándolo desde entonces sin parar todos los días. Así que hoy veremos la cuenta de ese creador, cuentas de trabajadores actuales de Stumble Guys para ver si las tienen chetadas, y muchas cuentas exclusivas, ya que me encuentro dentro de esta cuenta, que es la cuenta que tiene los mejores amigos agregados en Stumble Guys. Muy atentos. Desde muchísimas cuentas de youtubers hasta ganadores de torneos hasta moderadores del juego. Mira todos los nombres de colores. ¡What the fuck! Así que para empezar, antes de pasar a la cuenta del creador de Stumble Guys, vamos a empezar por esta cuenta de aquí. Por ejemplo, es la cuenta de un youtuber llamado Ana6424. ¿Por qué es youtuber? Porque tiene el nombre en azul oscuro y tiene el pro, que vendría siendo el rango más bajo de los youtubers. Por lo tanto, es probable que sea un youtuber que está comenzando. Luego tenemos por aquí otro que se llama Codesar67, que este probablemente sea Goat, como nosotros, que vendría siendo el rango más alto y tiene el nombre en naranja. Por lo tanto, esto significa que habrá ganado algún que otro torneo dentro de Stumble Guys de youtubers. Si continuamos por aquí, tenemos a más youtubers boss, que sería el segundo rango. Por ejemplo, este de aquí se llama Aces, y es que mirad la de youtubers que tiene agregados: DaphilGamerZ, que es otro boss, otro rango bastante alto dentro del creador, dentro del programa de creación de contenido de Stumble Guys. Y ahora empezamos por cuentas con W. Allí estáis viendo, chicos, una cuenta con dos W y otra cuenta con una W. Las W son como una insignia, un trofeo para siempre, como cuando un país gana el mundial en fútbol. Pues aquí en Stumble Guys anualmente se suelen hacer uno, dos, incluso tres torneos mundiales, en los cuales los ganadores, como recompensa, aparte de gemas, se llevan una W en su nombre. Por lo tanto, por ejemplo, este jugador de aquí, al tener la W azulita, significa que ha ganado. W significa win, ganar, en inglés. Así que este jugador podemos decir que es un maldito pro, ya que ha ganado un torneo mundial. Y por aquí tenemos a otro que este ha ganado no uno, sino que dos torneos. Y solamente hay que ver que tiene 7000 coronas para darnos cuenta de lo bueno que es. Continuamos con un youtuber que también ha ganado un torneo de youtubers, que es Leonoob o Lenoob. Aquí le tenemos, y al ver su perfil nos damos cuenta que es nivel 70, porque tiene la estrellita al máximo, y también que tiene la W en el nombre. Significa también que ha ganado un torneo. Y todas estas cuentas las estoy encontrando aquí en amigos, en agregados. Después nos encontramos con un montón de cuentas de youtubers pro con la skin del influencer, por ejemplo esta, para que veáis la locura que es esta cuenta y todas las cuentas exclusivas que tiene agregadas. Y bajando un poquito más, vemos que tenemos tres ganadores de torneos más, como RTK, que sería uno de ellos, que ha llegado al top 127 en campeones, un verdadero proazo, y tiene ahí la W de la victoria. Pero aquí tenemos otras dos cuentas. Esta de aquí tiene 1900 coronas, y si seguimos bajando nos daremos cuenta de que ya no encontramos ninguno más con la W, aparte de estos dos de aquí. David, que era uno de los top mundiales, chicos, ¡no me lo puedo creer! ¡Tiene agregado a David, el mejor jugador de España de Stumble Guys! Este jugador ha estado en el top 1 mundial durante bastante tiempo. Como estáis viendo, tiene 18000 coronas, es nivel 70 y tiene más de 1 millón de trofeos. ¿Qué? Y una W en el nombre, ya que fue el campeón mundial. Y mirad, chicos, rango campeón, top 8
del mundo. ¡Qué maldita locura! ¡Tenemos agregado a David! ¡Qué locura, chicos! Por ahora la cuenta machetada que hemos visto. Pero si esto se estaba pareciendo bastante, pero que bastante loco. ¡Atentos a lo que viene ahora! Ya que hemos encontrado las cuentas de los trabajadores de Stumble Guys. ¡Y así es como se ven! Los trabajadores de Stumble Guys tienen la opción de tener el nombre en naranja, en rosa o en morado. Pero luego el creador del juego es el único jugador del mundo que tiene el nombre en verde. Y sí, en efecto, eso significa que todas estas cuentas que veis por aquí son de moderadores del juego, de trabajadores de Stumble Guys de las oficinas. Por lo tanto, veis que tiene un montón de ellos agregados. Uno de ellos es Líder, que básicamente es un community manager. Tenemos a Wally, tenemos a Smurry, tenemos a Saf, tenemos a Samuel, tenemos a Pop y tenemos a Lenny, a Eogolen, a Obi y a Shadow y a Vidaru. Todos estos son trabajadores de las oficinas de Stumble Guys, gente que desarrolla el juego, los que hacen los mapas, los que hacen los personajes, los que gestionan las ruletas de la tienda y muchísimo más. Por ejemplo, vamos a ver la cuenta de este primero de aquí, y es que es nivel 63, ha llegado a campeón top 2000 y tiene 1500 coronas, y su skin favorita es un Mr. Stumble amarillo. Luego tendríamos a Wallis, otro moderador de Stumble Guys, que tiene la skin de Glitchy, 700 coronas, nada mal, nivel 37 y ha llegado a maestro. Tenemos también a Smore, tenemos a Saf, pero tenemos a Samuel, que es uno de los trabajadores de Stumble Guys que más juegan por lo visto, porque tiene 5000 coronas, una skin super pro y es nivel 70. ¡Madre mía! ¡Ya ha llegado a campeón! ¡Madre mía, chicos! Este trabajador de Stumble Guys sí que juega mucho en casa. O eso, o que se ha subido en la cuenta por trabajar en Stumble Guys. ¡Ah, no! ¡Es nivel 33! ¡Estaba bugueado! ¡Por un momento me había asustado! Continuamos y por aquí tenemos a Puff, a Lenny, a Eogolen. Lenny es muy, muy, muy buena. La verdad, chicos, esta es una desarrolladora de Stumble Guys también y tiene 5300 coronas y nivel 57. Y hay, como veis, el nombre en naranja, ya que todas las cuentas que estamos viendo con el nombre en naranja son trabajadores de Stumble Guys, pero ahora veremos la cuenta del creador. Nadie jamás la ha visto. Y hoy os la mostraré en exclusiva. Tenemos por aquí a más trabajadores. Obi no le conozco, Shadow no le conozco, pero a Vidaru sí que le conozco, chicos. Y este es Community Manager. ¿Qué significa? Cuando uno de los trabajadores del juego tiene CM en el nombre. Como veis allá arriba pone CM. Significa Community Manager. Y es que se encargan de hablar con los creadores de contenido, como yo, como MTM Samu, como lo era Creative. Y pues nos gestionan las betas, hablan con nosotros por Discord, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver quiénes son CM, quiénes trabajan junto a nosotros. Tendríamos a Nur, que con esta hice un directo en el canal oficial de Stumble Guys, que ahora os estaré dejando un clip por pantalla. ¡No! ¡Hay gente que viene a golpearme en el segundo uno! Oye, ¿qué está pasando? ¡Todo el mundo con el campo de fuerza, Nur! Es increíble, esto es increíble. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y Nur también es Community Manager de Stumble Guys. Y aquí estamos viendo su cuenta, su skin favorita. Es el unicornio este nuevo que ha salido y tiene solamente 31 coronas. Y ahora llegamos a la cuenta de Flameo. Y es que Flameo tiene dos cuentas. Una con la skin de Transformers con 44 coronas. Y otra con la skin del boxeador este de fuego. Chicos, vamos a ver la del boxeador de fuego. Y es que aquí ni siquiera ha jugado prácticamente porque es nivel 20 y tiene 21 coronas. Pero en la otra tiene 44 coronas y ha llegado a oro 2. Bueno, algo salgo y tiene todos los emotes al máximo. ¿Será que los creadores de Stumble Guys les dan a los trabajadores todas las skins y todos los emotes al máximo? Pónmelo por los comentarios, yo creo que sí. Una vez llegados hasta este punto, solamente nos quedan las 5 cuentas más exclusivas de Stumble Guys por revisar. 5 trabajadores que tienen el nombre de distinto color, y ahora os explicaré el porqué. Como el color negro, el color morado, el color rosa o incluso el verde del creador del juego. Empezamos por el top número 5, chicos, y es que tenemos la cuenta de Catwitch, chicos, que es una de las moderadoras de Stumble Guys que trabajan en las oficinas de Stumble Guys, pero como veis tiene el nombre en rosa porque lo ha pedido así, pero también es Community Manager. Y esta es una cuenta muy exclusiva porque nombres en rosa solo tenemos esta cuenta de aquí, esta otra cuenta de Draco, chicos, que ha llegado a maestro y tiene 700, que este creo que es otro trabajador de Stumble Guys y tiene también el nombre en rosita, pero este, si os fijáis, es un poco más oscuro. Y finalmente tendríamos por aquí la cuenta de Hyphy. Hyphy ha trabajado mucho conmigo, la verdad, nos ha ayudado mucho tanto a mí como a Creative, como a MTM Samu, como a Héctor Ruiz cuando subían Stumble Guys, a crear buen contenido, a pasarnos las betas privadas, las betas cerradas y las nuevas actualizaciones. Y como veis, Hyphy no juega mucho, tiene 0 coronas, es nivel 3, pero como podréis observar, tiene ahí CPM, que me imagino que será Community Program Manager o algo así.
ahora llegamos a la cuenta top 4 más exclusiva de Stumble Guys. Y esa es la cuenta de Dirso. Es el único nombre moradito que hay en todo Stumble Guys, chicos. Si alguna vez encontráis un nombre morado en una partida, que es prácticamente imposible porque solo hay esta cuenta, que es la única cuenta de todo Stumble Guys que tiene el nombre en morado. Y es que Dirso es un trabajador de Stumble Guys o una trabajadora de Brasil. Y pidió que le pusiesen el nombre en morado y después de todo su trabajo se lo concedieron. Así que en efecto es la única cuenta en toda Stumble Guys que tiene el nombre en moradito. Y aquí la tenemos con 5 coronas, todos los emotes al máximo y a esta pedazo de skin. En el top 3 nos encontramos con un moderador del juego, un trabajador que también tiene el nombre más exclusivo jamás visto. Y es que esto no lo había visto en mi vida. Y por cierto, si algún día entras en una partida de Stumble Guys, te encuentras con un nombre azulito o un nombre celeste, sabrás que es youtuber. Pero si te encuentras con un nombre naranja, que es casi imposible, como estos de aquí, significa que estás con un moderador del juego. Así que si usas hacks, salte porque te van a banear. Pero es que en el top 3 tenemos la cuenta de Adri, chicos. 22 coronas, solo nivel 26. Ha llegado a platino. Tiene los emotes al máximo y la skin del humito Smoke. Y sí, cracks, tiene el nombre en negro. ¡Casi ni se ve! ¡Qué locura! Y es que Adri es un community manager, un trabajador de Stumble Guys de aquí de España que conocí en las oficinas. Y es la única cuenta de Stumble Guys que veréis con el nombre en negro de toda la historia del juego. Así que esta es una cuenta muy, pero que muy exclusiva. Pero ahora sí que sí, lleguemos a lo importante. Ya que en el top número 2 tenemos otro nombre muy exclusivo, que sería Dash W, otro trabajador de Stumble Guys, si no me confundo, y tiene el nombre en azul, ni clarito ni oscuro. Un término medio, un azul como el de Stumble Guys, como el del fondo de Stumble Guys, como el del nivel de Stumble Guys, y literalmente tiene 5000 5000 coronas. Por lo visto ya ha dejado de jugar Stumble Guys y se ha centrado más en trabajar en el juego. Y ahora sí, amigos, si todas estas cuentas os han parecido una locura, tengo agregado al creador de Stumble Guys, el creador y fundador que inventó a Mr. Stumble, el mapa de la balance, el mapa de Block Dash, el mapa de Super Slide, todo el juego. Él es Vance SQ, chicos, y muchos le conoceréis si sois veteranos en Stumble Guys por las charlas que daba cuando KitKat Games era dueño de Stumble Guys aún, aunque después Scopelli lo compró. Y aquí tenemos el único nombre en verde, el creador de Stumble Guys, chicos, Vance SQ, Van SQ, que ahora mismo vendió Stumble Guys ya hace un par de años a Scopelli y ahora mismo ya no es el dueño y tiene abandonada la cuenta, aunque parece que se ha metido a jugar una vez, chicos, ya ha llegado a Madera 1. Yo creo que simplemente lo ha hecho por probarlo y por ver qué tal están llevando el juego los nuevos sucesores, que vendría siendo Scopelli, y que le compraron a él el juego hace más de un año y medio. Y no sé si os acordáis de las charlas que daba este fundador de Stumble Guys. Literalmente esta skin era su favorita y es la única cuenta de todo el juego que tiene permitido tener el nombre en verde, cracks. ¡Qué locura! Y aquí le tenemos, nivel 10. Nivel 33. Esto está bugueado, chicos, es nivel 10. 107 coronas, madera 1. Eso significa que el creador del juego se ha metido hace poco para ver qué tal sigue, porque él ahora ha decidido desarrollar y lanzar otro juego que vendría siendo Battle Guys. Muchos lo conoceréis porque ya he subido varios vídeos de este juego al canal. Es como un Stumble Guys, pero de disparos, y la verdad que es bastante, pero que bastante entretenido. Y después de esta partida, señoras y señores, toca desbloquear otra skin. ¡Madre mía, doble gente! ¡Corre, perra, corre! Y sí, chicos, es que me encanta. Este tipo es un genio. Aparte de crear el juego más jugado del mundo de 2022 y 2023 de smartphones, que vendría siendo Stumble Guys, ahora ha creado Battle Guys, que para mí me parece un juegazo, solo que la verdad no mucha gente lo conoce aún. Así que bueno, Vance SQ, aquí tenéis su cuenta, la cuenta del creador oficial. De verdad, chavales, no sabéis lo difícil que ha sido encontrar todas las cuentas de todos los trabajadores. Y lo más importante, la cuenta de la persona que hizo posible Stumble Guys tal y como lo conocemos ahora existiera, el fundador, el creador. Ya habéis visto su cuenta. Obviamente no jugaba tanto porque era el creador y simplemente se metía para probar que todo fuese bien. Os prometo que en mi vida me hubiese imaginado poder ver todas estas cuentas de estos trabajadores y del desarrollador del juego. Y me imagino que muchos de vosotros tampoco, pero hoy hemos cumplido un sueño. Así que te invito a que compartas este vídeo con todos tus amigos para que vean cómo son las cuentas de los creadores del juego, de los trabajadores. Y te reto que me pongas por los comentarios si tu cuenta está machetada o menos que la del creador de Stumble Guys. Yo creo que seguro que eres más bueno que él y que la tienes machetada. Así que entramos a la meta haciendo el pro tip más antiguo del mundo. ¡Siu! Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. ¡Qué locura!
locura las cuentas que hemos visto en el día de hoy. No te olvides de dejar tu épico like ya mismo. Y nos vemos mañana con otra locurita por el canal. Adiós.